sindicatos como tal no se están movilizando con este tema. No se está movilizando y no está sumándose a las alianzas que en el plano europeo hay sólidas en torno al tema de esto. En Estados Unidos, en la Federación, en la AFL-CIO, tiene una posición, tiene una declaración conjunta con la FES, con la Confederación Europea de Sindicatos respecto a TTIP, ¿no? Lo mismo, pues es la crítica respecto, bueno, pues un TTIP que vaya a subir los estándares laborales aquí, ya lo tenemos, que les atrae mucho el tema de los comités de empresa europeos, por ejemplo, dice, pues un TTIP que nos traiga esto aquí ya queremos, pero las líneas rojas son las mismas. Pero sí hay una diferencia para mí fundamental, es que en Estados Unidos los sindicatos están movilizando con este tema y mucho, y se están movilizando y están haciendo alianzas. Entonces, bueno, aunque en el fondo la posición pueda ser similar, sí hay una activación mucho más importante y con posiciones interesantes y están presentes en el debate y están presentes en la movilización. Ellos tienen la experiencia previa de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América, de Estados Unidos, Canadá y México, que hacía referencia a duración. El impacto que ello tuvo, que este tratado tuvo también en la clase trabajadora estadounidense, la precarización, el empobrecimiento, pues parte de una base quizá distinta. Y bueno, solo por subrayar una idea, que es la que he dicho al principio, el hecho de que haya un nivel de campaña importante, hay muchos países donde hay campañas organizadas en torno a TTIP, hay un nivel de concienciación para ser un tema, un tratado de comercio e inversión internacional, un tema complejo, difícil de explicar, aunque lo has explicado perfectamente. Pero es un tema que no es un tema que encontremos en los periódicos, que cuesta llegar a la gente. Hay un nivel de movilización muy importante en torno a este tema y eso está haciendo que, pues eso, que vaya, haya una evolución en la posición también de los sindicatos. Y que nosotros al principio pensábamos que, bueno, como la crítica se centraba fundamentalmente en el ISDS, en el mecanismo de resolución de conflictos, en esos tribunales privados, esos tribunales de arbitraje privados, decíamos, en cuanto modifiquen algo del ISDS va a entrar la socialdemocracia de cabeza y con la socialdemocracia los sindicatos mayoritarios van a tener la excusa perfecta para revisar su posición y decir que ahora sí podemos dar el visto bueno. Creo que esa posición es cada vez más distinta, es más difícil, es cada vez más difícil precisamente por la presión que las campañas y la movilización están ejerciendo también en el seno de los sindicatos. Yo termino aquí. Bueno, tenía un punto que era, la comisión está a la defensiva, tú lo has dicho, está a la defensiva, precisamente como consecuencia también de esta campaña, saca los 10 minutos de saca, está respondiendo a la presión que se ejerce por parte de la movilización, de las campañas. Hay una nueva estrategia comercial de la comisión que se ha presentado como algo nuevo, como algo distinto, ¿no lo ves? Se ha visto obligada a hacer públicos algunos documentos, a hacer la consulta pública en torno al ISDS, y ya este es el último punto, decir que nosotros, Euskal Herria, pues estamos trabajando el tema desde hace algún tiempo, campaña, hemos hecho movilizaciones, hay mociones también en algunos ayuntamientos, el Parlamento Navarro también ha trabajado el tema de, bueno, múltiples charlas, la verdad, está habiendo bastantes charlas para ser un tema como es, y nosotros en el seno de la Carta Social de Euskal Herria, pues entre las líneas de trabajo que nos marcamos de cara al futuro, está, pues yo tengo aquí, nos queda el Tratado Internacional para el Control de las Empresas Transnacionales, el Tratado de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales, es un planteamiento, un modelo de comercio internacional alternativo, en el que se ponen los derechos de las personas y el medio ambiente en el centro, frente a los derechos económicos, en el que se exige responsabilidad civil y penal a las transnacionales que atentan contra los derechos humanos y los derechos sociales y medioambientales, se establecen nuevas definiciones de crímenes económicos y ecológicos y se establece también un tribunal internacional sobre en materia de derechos humanos para controlar y para sancionar las multinacionales. Para terminar, decir que bueno, pues eso, hay alternativas a este modelo de comercio internacional, a este modelo de tratados que pretenden arrancar con todo, y nosotros planteamos pues, una Europa social, una Europa de los pueblos que vaya en una dirección opuesta a la que está yendo el proceso de la Unión Europea en este momento. Conclusiones ya, Xavi, es que regresó. Hay que terminar que la tela ahí que va.